Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de ajedrez, cómo llegar a los 2000 puntos Elo en ajedrez y vamos a ver el paso número 2, el sistema de pensamiento. Como siempre, te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumas a mi lista de difusión para que puedas recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, el sistema de pensamiento es un concepto que también hace énfasis el gran maestro Igor Smirnov, así como te comenté en el video anterior del sistema de comprensión, pero cada jugador tiene su propio sistema de pensamiento y yo te voy a contar el mío, el que yo utilizo. Bueno, sistema de pensamiento, método de pensamiento, algoritmo de pensamiento, son todos sinónimos. Básicamente es la forma de pensar que uno tiene para determinar la siguiente jugada que va a hacer con precisión. Relacionándolo con el sistema de comprensión, uno con el sistema de comprensión también puede determinar una jugada, pero basándose en cuestiones estratégicas. El punto es que si solamente pensamos de forma estratégica y omitimos una respuesta fuerte de nuestro rival, obviamente nos puede llegar a dar jaque mate. Entonces, con el sistema de pensamiento, nosotros seguimos una serie de pasos para que nuestra jugada, la jugada que vamos a hacer, sea una jugada precisa, buena. Bueno, para no hacer muy extenso este video y que sea bien conciso, este sistema de pensamiento que yo te voy a contar lo voy a dividir en dos videos. Hoy te voy a contar los primeros tres pasos. Bueno, paso número uno. Ni bien mueve mi oponente, yo pienso en la calidad de la jugada, es decir, si es buena o mala la jugada. Y me hago una serie de preguntas que me ayudan a determinar si es buena o mala la jugada. Si es extraña la jugada, qué se modifica de la posición, si se abre una columna o se cierra, si se abre una fila, una diagonal, si incumple algún principio del ajedrez esa jugada, por ejemplo, si quiere atacar sin haber terminado el desarrollo. Y también me pregunto cuál es la desventaja de la jugada de mi rival. Por ejemplo, si dejó de defender la primera fila, si dejó indefensa una pieza. La importancia de las preguntas es que son disparadores mentales. Nos abren la cabeza y nos hacen buscar rápidamente ideas. Luego yo me pregunto, como segundo paso, ¿qué amenaza a mi rival? Es decir, ni bien mueve mi oponente, como segundo paso me pregunto cuál es su amenaza. ¿Me amenaza una pieza, un peón, al rey? Tengo que determinar cuál es la intención de la última jugada de mi oponente. Una vez hecho esto, que determiné la intención, o lo que yo creo que son la o las intenciones, paso al tercer paso. Si jugara de nuevo mi rival, ¿qué jugaría? Es decir, me hago esa pregunta concretamente. Si ahora tuviera que jugar de nuevo mi rival, ¿qué jugaría? Esta pregunta, que parece muy similar a la anterior, en realidad son preguntas complementarias y a mí me sirve mucho para abrir la cabeza y esforzarme por encontrar las jugadas fuertes de mi rival. Y para encontrar las jugadas más fuertes de mi rival, como siempre, te digo que te bases en las jugadas forzadas. Jaques, capturas y amenazas. Es decir, empiezo a buscar los jaques, las capturas y las amenazas que tiene a disposición mi rival. Y luego inmediatamente también pienso de forma general, basándome en el sistema de comprensión. Con estos tres pasos yo me hago un perfil, una radiografía de la intención de mi rival y concretamente cuáles son sus mejores jugadas. Bueno, y acá finalizamos el video de hoy con estos tres pasos. En el video siguiente te voy a mostrar y te voy a contar cómo continúa mi sistema de pensamiento. Bueno, campeón, te mando un abrazo y nos vemos en otro video.